Entonces, a nivel más global, la situación política en el Perú, lo que está pasando, nos va a comentar Idelso Hernández. Yo creo que la situación global o la situación política en nuestro país de verdad es lamentable. La criminalización no solamente se acentúa en el caso de Chaupe, en Cajamarca y en el caso de Gregorio Santos, sino también se acentúa en varias regiones del país. Por ejemplo, Pichinaque, perdón, Tía María, en Arequipa, en el pueblo del Tambo Islay, oiga, como 3 meses han estado secuestrados con el estado de emergencia. Y ahí, por ejemplo, un montón de, como 5 muertos, heridos, perseguidos, incluso alcaldes destituidos, de manera totalmente arbitraria, simplemente porque no se alinean a las políticas. Luego, por ejemplo, lo que ha ocurrido recientemente con la empresa china del proyecto minero Río Blanco, de la empresa Sijín, en Piura, en la sierra de Piura. Dígame, ¿cómo es, por ejemplo, es indignante que la empresa manipule a jóvenes profesionales, que les ha contratado, yo diría, de manera, no sé, vergonzante, diríamos, engañándolos? De repente por su poder económico que tiene, oiga, y enviarlos arriba sin ninguna protección de nada, y que finalmente esa brigada fueron 10 y que 6 se perdieron en la montaña y que luego fueron rescatados por las rondas campesinas, ¿no? Y luego 4 personas más que ya se han perdido en la montaña y que finalmente terminan muriéndose por la naturaleza. Y la empresa, bien, gracias. Y lo más indignante es que como la empresa minera, perdón, que como los medios de comunicación, como el Grupo El Comercio, incluso Radio Programas, El Correo, incluso con el fin de limpiar toda esa barbaridad de violación de derechos humanos de esta empresa, es que echarle la culpa a las rondas campesinas, que por culpa de las rondas campesinas, porque han retenido supuestamente a la gente, que por eso se han muerto. Oiga, ¿dónde estamos? Cuando ahí netamente la responsabilidad es de la propia empresa, pero sus operadores tratan pues de limpiar su imagen, como El Comercio, como El Correo, Radio Programas y otros medios, incluso televisivos, que dejan mucho que decir. Lo recientemente, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en La Oroya. Lo que ha pasado el día de ayer, 11 de agosto. Claro, los pobladores o la gente que vive ahí en ese pueblo también pues sienten indignación porque durante los tantos años que viene operando esa minera ahí, han sido estafados, han sido engañados, ya los convirtieron ahí en una ciudad minera. Entonces ahora ellos pues se han organizado para defender incluso sus faenas laborales, ¿no? Y encima también rechazando un poco toda la contaminación, la barbaridad que ha cometido esta empresa. Y encima que incluso el gobierno ahí, en complicidad, pone ahí precios elevados para que se siga privatizando, creo que es ahí una refinería, ¿no? Y por causa de esa refinería nadie lo quiere comprar porque ahí pues está totalmente ya jodido, ¿no? Pero sin embargo, entonces indignados los pobladores de que ya están sin trabajos, desocupados, entonces han levantado sus voces de protesta, reclamando al gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta? Más de 60 heridos, un muerto. Entonces yo creo que no podemos seguir permitiendo ese tipo de criminalización. Por eso, por ejemplo, yo en mi criterio digo que ahora estamos viviendo una persecución y una dictadura sistemática desde todo punto de vista y de criminalización, de violación a los derechos humanos. Y así podemos hacer un recuento de todo lo que viene o haciendo las transnacionales en alianza con este gobierno irresponsable y ahí nos preocupa, por ejemplo, la actitud de la CONFIET. La CONFIET son una institución que agrupa a los empresarios en el Perú y también las transnacionales, donde, por ejemplo, esta CONFIET en todo quiere meterse.
Por ejemplo, incluso ahora, a las rondas campesinas también buscan criminalizar por opinión de la CONFIE desde el Congreso de la República, e incluso queriendo manipular y destruir la ronda, esto, perdón, el marco legal en la cual está protegida y amparada las rondas campesinas, comunidades campesinas y comunidades nativas. O sea que todo eso vemos que hay todo un plan estratégico de criminalización. Y ahí la verdad también a mí me preocupa, por ejemplo, hoy que estamos ya a puertas a aperturar ya o dar paso ya a este proceso electoral, que también hay una irresponsabilidad por parte de los movimientos o partidos políticos de izquierda o progresistas que no se juntan. Hasta hoy no tenemos una esperanza, por lo menos, que estas fuerzas que se junten, se unan de una vez para contrarrestar a todo este abuso de los partidos de la derecha y de los grupos de poder económico. Cada uno seguimos o siguen dispersos, incluso con sus actitudes sectarias, en la cual deja mucho que decir también. Yo, por ejemplo, como parte del movimiento social, ¿nosotros qué exigimos? Exigimos que nos juntemos. Tanto las fuerzas progresistas, los partidos políticos de izquierda, que de otra manera defienden los derechos de derechos humanos o se defiende a los pueblos, y en alianza incluso con todo el movimiento social, hagamos un solo frente. Pero a veces por las discrepancias, yo diría a veces personalistas, que incluso se mira en función a intereses y no se mira el país, eso de verdad deja mucho que decir. Esperemos. Entonces seguimos haciendo un llamado del movimiento social que nos juntemos, porque no podemos seguir permitiendo que las transnacionales, con su sistema capitalista neoliberal, sigan implementando políticas. Y lo más indignante en este escenario es que aquí al Perú, desde el gobierno de Fujimori hasta la actualidad, lo han convertido en un país de ensayo. Yo diría de ensayo y de práctica para implementar las políticas neoliberales. Y aquí quiero denunciar otro hecho que va a ocurrir, por ejemplo, en este mes de octubre. Al Perú, ¿cómo lo quieren presentar? En este caso, por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ellos van a reunirse 8 y 9 de octubre aquí en Lima para decir que el Perú es el modelo del desarrollo económico y que por lo tanto todos tenemos que seguir. Para ello, desde el Pacto de Unidad, la CUNAR, vamos a hacer también esos días eventos paralelos para desenmascarar el comportamiento y los mecanismos de ensayos que en este caso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional quieren aquí hacer aparecer el Perú, que este es el modelo a seguir y que todos tenemos que estar conformes. Oiga, matando a la gente, violando los derechos humanos, criminalizando, atentando contra todos los pueblos, yo creo que eso no podemos permitir. Y hay otra estrategia que vienen implementando. Eso también es importante ponerlo en audios, yo diría, a todos los pueblos. El próximo año, 2017, se va a hacer el censo de los pueblos originarios, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, curiosamente, si aquí en el Perú hablábamos, por ejemplo, el 45% de la población peruana hablaba quechua, ahora ya lo han bajado a 13%. Entonces ahora están justamente tratando de querernos ya desaparecer. ¿Para qué? Para decir que todos somos mestizos y que por lo tanto aquí ya no hay pueblos originarios, ya no hay rondas campesinas, ya no hay comunidades campesinas, ya no hay comunidades nativas y por lo tanto ya hemos perdido todo y por lo tanto que aquí. ¿Qué cosa buscan ellos? Desaparecer este mecanismo de las consultas. Entonces, como ya son todos mestizos, ya no consultamos a nadie porque ya no existen. O sea que nos quieren reducir. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a asumir como CUNARI y como Pacto de Unidad, donde estamos las organizaciones nacionales? Es de que aquí vamos a hacer una instrucción a todos los pueblos comuneros, ronderos, comunidades indígenas de todo el país, decirles que cuando vaya ese censo y les pregunten, de que ellos digan, cuando les digan, tú eres quechua, tú eres aymara, o eres indígena, o eres originario, ellos tienen que decir, sí somos originarios, sí somos ronderos. No tienen por qué negarse, porque lo que están buscando ahora es, con su estrategia, que nosotros digamos, yo soy mestizo o ya no soy indígena. ¿Para qué? Para desaparecernos, para que luego, con un solo criterio ya monista, implementen todas las políticas
y perdamos nuestra identidad, nuestra cultura y perdamos el territorio, y de esa manera hagan ya lo que les da la gana en nuestro territorio.